fatica virare piscador. Tá trabalhando frio e na calor. Pegado na serpão. Sete sois em Basé Fontinha. Hola amigos, mi nombre es Víctor Basset, represento al festival Sete Sois, Sete Luas en Tabernes de la Bairina, Valencia. Y nos hemos unido a nuestros amigos de Fontinha para hacer un pequeño gesto de una videoreceta fácil, fácil y que representa muy bien los ingredientes de nuestro querido Mediterráneo. Basándonos en el gran historiador Fernand Braudel, que decía que en el Mediterráneo es el único lugar del mundo donde se aunan tres pilares fundamentales: el trigo, el vino y el aceite. Basándonos en esos ingredientes, hemos creado y vamos a compartir con nuestros amigos de Fontinha una receta hecha para y por el festival Sete Sois, Sete Luas. Empezamos con un pan de aceite con aceitunas. Vamos a hacerle un aceite aromático con romero fresco de la tierra valenciana y unos ajos. El aceite que vamos a emplear es de una variedad de aceituna Koroneiki. El 50-60% de la producción de aceite en Grecia es de esta variedad Koroneiki, muy sabrosa. Unos tomates frescos de la huerta valenciana, unas cebollas, berenjena. Y las cebollas las vamos a caramelizar con vino tinto, azúcar moreno y mantequilla. Y para finalizar vamos a utilizar papada ibérica y queso fresco de cabra. Vais a ver qué fácil la receta. Primero vamos a aromatizar el aceite Koroneiki. Vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a poner un ojito y una ramita de romero fresco. Mientras tanto, abrimos el pan. Acordaros que el pan es de aceite de oliva virgen, variedad Koroneiki, y de aceitunas. Bien, tenemos el pan y lo que vamos a hacer es que con el aceite le ponemos en el pan. Para que absorba todo ese sabor, también lo podríamos hacer con mantequilla. Nosotros, para defender o potenciar un producto del Mediterráneo, vamos a hacerlo con aceite. Bien, ahora con la misma sartén ponemos un poquito de mantequilla. Un poquito de aceite. Cortamos en juliana la cebolla. La metemos en el cazo o en la sartén, en un sartén. Lo movemos, ponemos un poquito más de mantequilla, salpimentamos. Le ponemos una cucharadita generosa o dos de azúcar moreno. ¿Okay? Vale, mientras vamos a tostar
Ponemos un poco de sal y tostamos la berenjena. Tostadita para plancha. Tenemos a la plancha, aquí la cebolla se va caramelizando poco a poco, ¿vale? Tampoco a fuego fuerte, porque así la cebolla también va sacando sus azúcares y se carameliza mejor. Bien, vamos con los tomates para el pan. Los abrimos y con un sacapocados sacamos toda la pulpa y las pepitas, que es donde se concentra el sabor del tomate. El sabor del tomate se concentra todo en las pepitas. ¿Okay? Vamos poniéndolo aquí con el pan. Acordaros que ya tenemos ese aceite de variedad Coronecchi acompañando ese maravilloso pan de aceite de olivas y aceitunas. Vamos a coger unos cuantos más. Ahí está. Todo el sabor del tomate. Muy típico del Mediterráneo, el pan con tomate y nuestra salsa de aceite también. Restregamos todas esas semillitas en el pan. ¿Veis? Okay. Seguimos caramelizando la cebolla, ¿veis? Vamos a poner un poquitín de aceite. Vale. La berenjena vamos asándola. ¿Vale? La berenjena es una verdura que absorbe muchísima grasa. Entonces, si la freímos o la rebozamos, nos va a quedar que tenemos que pues absorberla un poquito, ponerla con papel para que absorba ese exceso de grasa. Pero si la hacemos a la plancha, es una verdura riquísima que no necesita más preparación. Cogemos esto. Ok, vamos caramelizando, mira qué rico, y añadiremos a la receta un poquito de rúcula fresca, salvaje, y vamos a montar ya el bocadillo. Ponemos primero que nada el queso. Vamos a sazonarlo un poco, el queso, un chorrito de aceite de oliva, ligero. Acordaros que una de las variedades más utilizadas aquí en Valencia es el arbequina, que es mucho más suave
El Koroneiki, como os decía, es una variedad de Grecia donde el 60% de la producción es de esta variedad. No está muy potenciada aquí en España, pero poco a poco se va viendo más y es de un sabor un poco más fuerte, un poco más a hoja de aceite, de aceituna. ¿Vale? Tenemos aquí la cebolla, vamos a... poner la berenjena, ¿vale? Berenjena asada. Acordaros que ya tenemos un chorrito de aceite debajo con el queso, nos bastará, ya tendremos bastante grasa para el... para la aceituna, para, perdón, para la berenjena y para el queso. Generosos. Ok. Ahora sí, esa cebolla caramelizada. Y ahora, aprovechando el calor, le cortaremos la papada ibérica. La tenemos que cortar fina, 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 lo más fina posible, ¿ok? Porque conseguiremos que con el calor de la cebolla caramelizada funda en el resto de ingredientes. Está. Papada ibérica, esta papada ibérica está curada en sal, es de cerdo 100% alimentado en bellota. ¿Ok? Le vamos a dar un punto que le va a dar un punto muy rico de pimentón. Pimentón de la Vera. ¿Ok? Un chorrito de aceite otra vez. Y lo terminamos en el horno. Horno. Nada, un minutito, ¿vale? O menos. Damos un poco para que funda esa grasa ibérica. Le damos un golpe de horno. Vale, ya lo tenemos, como veis, ese velo de papada ibérica ha fundido, ¿vale? Ya tenemos todos los ingredientes, le ponemos un poquito de rúcula fresca para darle ese toque picante que acompañará con el picante del aceite de oliva Koroneiki. Muy mediterráneo, ¿va? Un poquito, un toque más de sal. ¿Okay? Sal marina del Mediterráneo también. Y otro toque. Bien, ya lo que hacemos es taparlo. Venimos aquí y vamos a hacer una presentación muy bonita. Vamos a tapar con ese crujiente. Ok, y le vamos a poner unos tomatitos para decorar el plato, que nos quede fantástico este bocadillo Brudel. Y bueno, ya tendríamos el bocadillo Brudel by Víctor Basset, un pequeño homenaje con productos del Mediterráneo para nuestros amigos de Frontignan, y yo me he reservado el vino para brindar con ellos, así que sete sois en Brasé Frontignan.
consiga virar pescador. Tá trabalhando frio e na calor, pegado na ceia de pão. Tá risca a vida para jogar um pão, tá risca a vida para jogar um pão. Siga virar pescador. Tá trabalhando frio e na calor, pegado na ceia de pão. Tá risca a vida para jogar um pão, tá risca a vida para jogar um pão. Siga virar e piscador. Tá trabalhando frio e na calor. Pegado na ceia de pão. Tá risca virar pra jogar um pão. Tá risca virar pra jogar um pão. Siga virar e piscador. Tá trabalhando frio e na calor. Pegado na ceia de pão. Tá risca virar pra jogar um pão. Tá risca virar pra jogar um pão. Obrigada.